Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy básicamente les enseño cómo esconder o ocultar archivos o carpetas sin tener que hacer uso de aplicaciones. Esto es sencillo, te puede salvar de apuros. Sé que tal vez hacemos uso de nuestro PC compartiendo con algún miembro de nuestra familia y cualquiera puede acceder a toda nuestra información almacenada. Bien, entonces, nos vamos a la práctica. Vamos a entrar a nuestra carpeta, ahí están las particiones. En cualquiera de estas particiones puedes tener una carpeta o archivos que te sirve. Pues en mi caso, yo tengo en documentos, voy a entrar. Vamos a hacer un ejemplo con esta carpeta, que tengo mis archivos, ahí está. Aquí tengo subcarpeta, tengo imágenes, algunos documentos. Acá tengo, dentro de esta carpeta tengo un archivo, un video. Bien, entonces vamos a hacer ejemplo. Seleccionamos la carpeta que queremos esconder, le damos anticlic o botón derecho y nos vamos a la opción propiedades. Y ahora marcamos esta casilla oculto, lo palomeamos, listo, y le damos aceptar. Me sale este recuadro, confirmar cambio de atributos. Me dice, desea aplicar el cambio solo a esta carpeta o también a todas las subcarpetas y archivos. En mi caso voy a marcar esta opción, le damos aceptar. Como ven, acaba de desaparecer la carpeta que quisimos esconder y ahora para poder visualizar la carpeta que hemos escondido, pues simplemente nos vamos a esta pestaña vista y palomeamos elementos ocultos. Aquí básicamente muestra o oculta los archivos y carpetas que están marcados como ocultos. Lo marcamos y como ven amigos, apareció la carpeta que acabamos de esconder, ahí está. El color ha cambiado, es más oscuro que otras carpetas. Si entramos y ahí están. Ahí están. Puedo entrar con normalidad, no hay problema. Como ven. Y ahora si nuevamente queremos esconder, de igual modo nos vamos a la pestaña vista y lo desmarcamos. Los elementos ocultos. Listo. Desapareció. Y ahora voy a volver a su normalidad. Nuevamente nos vamos a la pestaña vista. Lo marcamos, nos aparece el archivo y lo vamos a poner a su normalidad dando anticlic, propiedades como hicimos y lo desmarcamos, lo oculto, listo, aceptamos, aquí también lo aceptamos, listo, ahí está nuestra carpeta. Bueno amigos, eso sería básicamente todo, no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que de esa forma te des cuenta de los videos recientemente subidos y hasta pronto.